Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Resident Evil 8. Resident Evil Village. Muchachos, seguimos con Alcina Dimitrescu, Melonescu, para los amigos. Y vamos a darle un poco de caña, ¿no? Bueno, nos queda todavía una hija. No voy a decir hijas de... Qué simpáticas son. Y solucioné una cosilla que ayer parece que me daba un poco de guerra. Y es que hay una cosa de película antigua que estaba puesta por defecto. Ahora ya se ve mejor. No me gustaba a mí eso, fijaos. Así que vamos a darle caña. Chicos, hostia, que la tengo ahí. Ahí estás. Cállate. Gocha. Oh, tío, la he cagado. La he cagado. He cagado. Estoy harto de cagarla. Quítate. Gocha. Le digo de todo, ¿eh? Cosas bonitas solo. ¿Se oye bien? Qué tía más grande, ¿eh? ¿Qué podíais hacer vosotros con esa tía tan grande, ¿eh? Es demasiada mujer para vosotros. Vale, vamos a... Ahora fuera de bromas. Auditorio. Vamos al auditorio, ¿no? Sí. Muy buenas, tío. ¿Qué tal, Cristian? Dante, un saludo. Dante no podía faltar, por lo menos esta parte. Que me lo conozco yo ya bien. A ver, vamos a esquivar a los mierders. Ahí estamos. No tengo ganzúa todavía, muchachos. Guau, voy un poco mareado y todo, ¿eh? Pero es que me he comido tres platos para cenar. Soy un puto animal. Vale. Cago en la leche. Y eso es lo que había que hacer. Había que comprobar que tocando era fácil. No era puzzle ni nada. Esto era una tontería. Ok. Y hemos conseguido... otra llave. Ahora sí. Ahora sí. Si salimos por esa puerta, ¿dónde vamos exactamente? Salimos del auditorio. Vamos al jardín interior. Y del jardín interior nos iríamos a... Tengo que ir hasta la cocina. Vale, perfecto. Del comedor a la cocina y para allá. Pero no es por aquí, es para el lado contrario. Vamos a esquivar a los mierdecillas. No. ¿O sí? Sí. Es por aquí. Hoy va mejor, ¿eh? De hecho, creo que le he subido los gráficos un poquito. Y se ve fenomenal, ¿eh? Se ve fantástico. Y ya no quedan bichos aquí. Me los cargué a todos. A la ida y a la venida. Vale. Llave con insignia. Dime que sí. Dime que sí. Perfecto. Hostia. A ver qué había que hacer aquí. Lo primero. ¿No? ¿Y el muro este entonces? ¿Qué le tiro? ¿Dinamita? Podría ser.
Sí. Bingo. Mira, aquí había dinamita precisamente para esos menesteres, por si no teníamos. Aquí hay algo más. ¿Y cómo resuelvo yo esto? Ah, vale, que ahora sí, ahora sí. Quieta ahí. Quietecica, de la que vas. Ahí. La que viene. Préndete. Joder, macho. Voy a gastar todos los disparos, ¿eh? Se nota, ¿no? Vale, perfecto. Voy a gastar todas las balas, tío. Vamos a ver. Va a costar. Ah, ya sé. Mira, he sido tonto. He sido tonto porque le meto ahí para que vuelva y luego le meto ahí. No me di cuenta, ¿eh? Vale, perfecto, pues se ve perfecto. Ojo celeste. Amigo, amigo. Creo que esto lo puedo juntar. Anillo de plata, combinar con ojo celeste. Y ahora tiene más valor. Pero que en principio tiene que haber más sitios para abrir con esa llave. Sala de degustaciones. Claro, es que ahí en la sala de degustaciones, esta parte del castillo, la sala de degustaciones, creo que esa llave no, porque si no me vendría ahí explícitamente. Y no. Para arriba. Puerta del carruaje. Es que está cerrada desde el otro lado. Vamos a mirar la planta de arriba. Aquí. Donde el auditorio. En la parte de arriba. Coño, y hemos estado antes, ¿eh? Cuidado que... Seamos listos. Bueno, venga. Vámonos. Los mierdecillas están por ahí. Claro, ¿no teníamos la llave? Sí teníamos la llave, joder, que es que... Bueno, tampoco hemos tardado nada. Vámonos. Ya, tenemos 29 balucas. Uy, 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 uy. Por fin has venido a verme. Cállate. Todos lo hacen al final. Cállate. ¡Cállate! ¿Un besito? ¿Un besito? En el culo me vas a dar un besito. Me vas a dejar mirar. ¿Qué puedo hacer? ¡Dios! No te gusta, ¿eh? ¡Qué grosero! Eso, escóndete, escóndete. Pues a eso es a lo que voy. A matarte. Vamos, acércate. ¿Por qué haces esto? ¡Uy! ¿Pica? Un sueño. Solo es un sueño.
¿No huyas? ¿Por qué huyes? ¿Sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Tranquila, tranquila. Más. Más frío. ¡Maldición! No. ¡Uy! ¡Quiero morir! Pero es lo que toca, hija. Nadie quiere morir. Pero al final es lo que hay. ¡Qué asco de bichos! Me encanta. ¡Qué asco de bichos! Pues ya está todo aquí. Vamos a pasar a la siguiente habitación, a ver qué hay. Tengo la siguiente máscara, ¿no? Esto lo desatrancaría, ¿no? Lo he abierto. ¿Y esta? ¡Oh! Máscara de felicidad. ¿Sigue abierto? Sigue abierto. Y el otro igual, ¿no? Vale. ¿Vamos al salón principal o hacemos primero lo del atelier? Uf, es que estamos arriba. Y de momento no sé si falta una máscara, ¿no? Dame un segundito que voy a quitar el... Voy a dejar el móvil en silencio porque si no me va a volver loco esto. Ahí está. Vamos a probar aquí en esa zona. ¿Algo más para coger? ¡Una nota! Que suenen las 5 campanas. Vale, sí, eso me acordaba. Mírala. Aquí hay otra. Dos. Ahí hay otra. Tres. Faltan 2 campanas, ¿eh? Hay que buscarlas. Aquí tiene que haber otra. ¡Hostia! ¡Qué malo soy! 4. Falta una. ¿Dónde está la última? Ah, ya sé. Ya está. Perfecto. Está, ¿no? Cojonudo. Así a tamaño natural, ¿eh? La mujerona esta. Madre mía, ¿dónde vamos? Un poquito para arriba, ¿eh? Uy. Estaba echando la siesta. ¡Ganzúa! ¡Fua! Perfecto. Mapa del tesoro. O sea, tenemos una zona donde hay algo escondido y habría que averiguar qué es. He oído rumores acerca de algo llamado la Daga de las Flores de la Muerte. Está en algún lugar del castillo. Parece ser una antigüedad de la Edad Media impregnada con una mezcla de venenos procedentes de todo el continente. Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos. Es fascinante, pero nadie sabe dónde está. Y tendremos que encontrarla. Oh yeah. Un rifle. ¡Un rifle, tío!
Siguen faltando cosas, ¿eh? Tiene que haber algo escondido por aquí. No sé. Me he dejado algo, ¿eh? Tiene que ser arriba. Tiene que ser arriba. No lo veo. ¿No habrá una jaula por ahí escondida o algo? Pues no lo veo, Dios. Os juro que no lo veo. Tiene que haber algo por ahí escondido. Tiene que haber algo. A mí que no me jodan. Buenas, Víctor. Acabamos de empezar. Poquito a poquito. ¿Qué hay aquí que me haya perdido? Tiene que haber algo que me he dejado. ¿Detrás de un cuadro? Tiene que haber algo en algún sitio. Aquí en los cajones. Míralo. Pólvora. Ahora. Ya me queda de gusto, ¿eh? Esos deditos para arriba. Muchas gracias por esos 8 likes. Ahí. Fantásticos. Es que claro, tengo que darlos, quiero darles cuando no se vaya a caer al vacío todo lo que haya por ahí. Que bajen. Bajad si tenéis pelotas. De un tiraco. Ah, que tengo un montón. Hostia, tengo infinito. ¿Y eso? Ah, pues entonces me las voy a gozar aquí, ¿eh? Me las voy a gozar aquí. Vamos. Vamos a repartir un poco. Un poco de leña. Que bajen, que bajen. Baja para acá, que luego los puntos me quedo sin ellos. Eso, eso. Suelta, suelta. Me siento como en Dark Souls 3 por los tejados, ¿eh? ¿Dónde está? Otro que cae. ¿Coño?
¡Que me mata! Hostia, que no tengo curaciones. ¿Y eso? No sabía que no tenía curaciones yo. Así a lo tonto. Bueno, pues solucionado. Vámonos. Luego bajaré por el ascensor. Ah, sí, la última muerte de la hija. La muerte de la última hija de Dimitrescu, sí. Mamasita, le he puesto ahí a la miniatura. Quieto ahí, ¿eh? Claro, es que duró poquito, poquito. Tardé 2 minutos en acabar con ella. Que vengan aquí, a los tejados. Ven para acá, cerdas. En la cabeza aún. Es que esquivan, tío, que da gusto, ¿eh? Con el otro cabe también. Pero se ha ido fuera. No, mis cosas. Sí, pero perderte, que dijo, te puedo dar un beso. ¿Pero por qué no le estoy dando? Coño, dale bien, dale bien, dale bien. No hay nada, ¿no? Ya os digo, me siento como en Dark Souls 3 aquí. Por los tejados. No sé ni lo que pillo. Es acojonante, ¿eh? Bueno, pues ya está todo mirado. Muy buenas, Armando. Bienvenido. Vaya, me quedé con ello en la mano. Vale, ya es hora de salir de aquí. Que eso va a ser lo más difícil, ¿verdad, amigo? Va a ser lo divertido. Vámonos. Como tenemos la mano, Espera a ver qué va a pasar, Voy a ir cargando las cosas.
Vamos a darle cañita a la mamacita rica de los pechos enormes. Que vaya par de aldabas, por cierto. ¿Por qué los hombres nos gustará tanto? No sé, dejamos de mamar muy pronto y luego nos pasamos el resto de la vida buscándolo. Salón principal, comedor. Vale, tenemos que ir al salón principal. Salón de los Ángeles. Pero debería ir... Es que no sé si podré seguir haciendo cosas aquí antes. Así que lo que quiero es explorar bien porque me faltan cosas, tío. Faltan cositas. Faltan cositas por coger. Azotea del castillo. En la azotea del castillo me han faltado cosas, ¿eh? Hay cosas escondidas. Le damos una vuelta rápida. Le damos una vuelta rápida, espera. Ahora venimos. Vamos a ver qué nos ha faltado. ¿Qué nos quedó por ahí? Claro, porque es toda la zona. Habría que mirar todo. Voy a ir paso tras paso. Desde lo que es el principio. Pues hay aquí algo en los bordes. No parece, ¿no? No parece. Ahí en esas cajas podría haber algo. No parece tampoco. Hay cosas que están un poquito escondidas, ¿eh? También os lo digo. Igual me he dejado algo en el suelo, ¿eh? He roto algo y no lo he cogido. Típico de mí por ir tan rápido. Luego mirad, estamos aquí revisándolo. Así que vete tú a saber. No parece que haya nada. Queda un bicho por ahí que está gozando. Le vamos a escarmentar ahora. Puta. Se me ha escapado, ¿eh? Se me ha escapado, macho. Tiene que ser aquí. Pues no lo veo. ¿Vosotros habéis visto algo? Igual hay una jaula en algún lado. Intento saber. Pues por lo de la máscara. No. Por lo de la máscara no. Me he dejado algo fijo. Pero no lo veo. Bueno, tampoco es tan importante, ¿no? Aunque me come por dentro. Perdón. Muy buenas, Moons. Bienvenida. Me come por dentro un poco, ¿eh? Bueno, venga, va. Seguro que son unas balas, alguna mierdecilla.
Juraría que igual hay que volver aquí, ¿eh? Ok. Salón principal, comedor. Revisamos el comedor y el jardín interior, eso fijo. ¡Estúpido mortal! Quita, 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 quita. Cállate. Cállate. ¿No va a dejar, no va a dejar revisar las cosas? Mira aquí. Me pegará. Pero me lo he cogido. ¡Quieta! Hostia, he tenido una suerte. Vale. Comedor. No, corre, 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 que viene. Vamos con el gordo. Gracias a su constat de patrocinio he ampliado el... Vale, me parece muy bien. Fenomenal, fantástico. Fiera, titán. Salón principal al comedor. O sea, tengo que ir a salir por ahí, subir las escaleras. Ahí, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Quito! ¡Jata! Me va a destripar, dice. Pues ya que tengo esta arma, voy a aprovechar un poquillo. Quita, 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 que viene. Ahí va, ¿eh? Cacho de cabrona, no me va a dejar investigar. ¿Me bebo tu sangre fresca o te rebano el pescuezo y dejo que salga antes? No sé, elige tú si eso. A mí me es indiferente. Viene el comedor, es que en el comedor hay algo. En el comedor hay algo, hay que mirar bien. ¡Quédate ahí! ¡Quieta! Coño, que estoy intentando mirar que hay cosas aquí. A ver, ¿dónde puede estar? Cállate, coño. Ah, pero qué ratoncito tan escurridizo. Me está haciendo gracia. Ya está. Ahora aquí. Jardín interior. Tiene que haber algo. En la estatua, quizá. Alguna jaula en algún sitio. Pues es que, madre mía, con esas patas que tiene, cualquiera. ¡Ay, qué patorras me gastas, hija! Joder, macho. Aquí buscando y buscando y buscando, pero nada, ¿eh? Pues supongo que ya podré mirar después, ¿no? Voy al auditorio. Cuando encuentro lo que busco,
La ventana. La ventana, güerillo. Bienvenido, muchas gracias. Ahí viene, ahí viene. Quita, quita, coño. Ahora voy a la ventana. ¡Oh! Tengo miedo. Japuta. Tengo dos ganzúas, además. Están contadas, ¿eh? Ah, que no lo sabes, supones. No, miraré, miraré. Miraré. Pero... hostia. Creo que no me salga aquí enfrente. A ver ahora. ¿Dónde hay ventanas? ¿Aquí? Bueno, sí, pero se ve un poco oscuro. Bueno, entre que viene y no, igual me da tiempo a apaciguar un poco. No veo nada, ¿eh? Madre que me parió. Ya está aquí. Ya llegó. No lo veo. O ya lo vi. En algún árbol tiene que haber algo. Corre, 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 corre. No pasa nada. Ya seguiremos después. Vamos a mirar. Primera planta, salón principal. Arriba del todo hay cosas. Vamos a coger. No sé, tío. Hostia, ¿por qué me curo? Qué gilipollas estoy. O sea que eso se puede romper. No hago más que gastar curaciones sin hacerme falta. ¿Por qué? Porque soy muy retrasado. Pero mucho, además. ¡Quito! ¿Yesui? Muy retrasado. Salón del placer. Salón del placer. Vamos, venga. ¡Vamos! Placer el que me está dando. Madre mía. Y es que yo no sé por qué... Aquí tiene que quedar algo. ¡Mira! Tengo un Resident Evil 4, tío. Pues será una gemita, tíos. Sí, sí, sí. Y el de Víctor, y el de Dante, etcétera. Son 5 ítems. Ahí está. La muy golfona. Bueno, mira, 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 mira. Ya está. Lo tengo. O sea que aquí todo. Lo único en el jardín, tío. Una jaula con ley, una hierba para volar, un jarrón, una moneda de oxidada y munición. ¿Pero en el jardín? Porque creo que lo he hecho. Dos jarrones, maté. ¿Qué dejaste pasar? He cogido la jaula con ley, la hierba igual. Podría ser, o la munición. Una de dos. Te enseñaré lo que cállate, pasa calla, ¡cállese, señora! ¡Cojones! Dimitrescu. Compórtese. Muchas gracias, ¿eh?
Si hay algo, no lo estoy viendo. No se ve, tío. Quita. Ya estamos otra vez. Si es que así no se puede ser sistemático. No, no se puede. No se puede. Marrana. Ahí está el mapa, tío. Al lado izquierdo. Donde se ve como una estrella. Vale. Thank you. Hostia, cómo corre, chaval. La giñé. Una rata no puede escapar de las garras de un dragón. Sí, sí, sí. Dragón pechugón. Pues no estaba. Tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada. La jaula la cogí, la hierba no me falta. Había un jarrón que ya rompí. Pues me falta lo otro, ¿qué es? Estoy intentando leer. ¡Muy buena, Sharpie! La moneda oxidada. ¡Ah, hostia! La moneda oxidada es lo que me falta. La hierba. ¡Yu! ¡Vamos! Pero señora, déjenme pasar. Joder, ya valió, ¿eh? Era la hierba. Pero coño, que es que estaba ahí dentro. No me imaginaba yo que había cosas ahí. Vale, muchas gracias, chicos. Vamos a darle caña a esto. Tengo que ir a la sala de degustaciones que... Bueno, no, no, tengo que salir de aquí. ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Qué gusto salir de aquí, aire fresco! Me he curado como 3 veces sin querer. No me hacía falta curarme. Y es que le doy el botón sin querer a veces. Y eso es la mala costumbre de los Metroidvania y de todos estos juegos, pues a los que le doy caña. Que estoy acostumbrado a ese botón como un loco. A veces. Coloca Tulu. Bueno, entonces estuvo guapo. La daga. ¡Ostras! ¡Has arruinado todo! Pero... ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué no eres un poco más cariñosa? Madre mía, el puñal se va al garete. Me ha dado tiempo a apuñalarla, ¿eh? Madre de Dios santísimo. Ya no me gusta. Así ya no... Acaba de perder todo el sex appeal que tenía en un momento. Me devorarás entero, ¿eh? ¿Cómo te va el vicio? Cualquier persona se hubiera muerto ya, aunque fuera de un infarto, ¿eh?
Es que cágate, Lorit. Vamos, vamos, vamos. Tan grotesca por dentro como por fuera. Ah, espera, espera, el cuerpo. Dale ahí. ¡No! ¡Señora! ¡No puedo! ¿Puedo echar para atrás o qué? Coge, coge. Coge cosas. ¡Quita, señora! ¿De qué? Aparte de Miranda, solo tú me has visto con esta forma. Es una pena que el premio sea. ¡Hostias! Te perdonaré. Cabrona. Que viene, que viene, que viene. Aquí se ha topillado, ¿no? Por lo primero que me interesa. Luego ya. ¡Quita! ¡Quita! ¡No! ¡Bicho! ¿Serás? Escoria tú. No, esto sí me lo ha apuntado. ¡Cómemelo todo! ¡Vamos! Ah, que se ha ido ya volando. Sí, hablas de basura tú, ¿eh? Hablas tú de basura. Sí, sí. Hablas tú. Dices tú de basura, ¿no? Devórame otra vez. Devórame otra vez. Ahí está. Es la salvación. Sí. Marrana. No, pero me lo ha puesto. Me lo ha puesto fácil. O sea, quiero decir. Que es que esa escopeta, esa chisma, me la ha puesto infinita. Todas las armas infinitas que tenía no las he cogido, ¿eh? No las quería. De todas formas, lo divertido es lo divertido. ¿Cómo que más? ¿Cómo que más? Es eso, no lo sé porque tengo munición infinita, pero no me deja escoger munición finita. Tampoco he gastado tantas balas, ¿eh? Pero sí, es una ayudita, sí. Vamos. ¡No tienes escapatoria, Ethan! Que es que si queréis gasto de la otra, pero es de esta de la que me gusta gastar en este. Porque está potente. Cabrón. ¡Morirás!
hasta los huevos. ¿Me los vas a dejar secos? ¡Quieto! ¡Patona! ¿Qué dices? Cúrate. Ya verás ahora. Mierda. Pues se acabó. Con la escopeta. Es que me lo pasé en difícil, tíos. Me lo pasé en difícil. Hay armas infinitas que no las he querido comprar. No he comprado ninguna, ¿eh? Porque quiero la experiencia bien. Pero esta me la dieron por ahí. Pobrecilla. ¿Cómo ha perdido? ¿Cómo ha perdido? Con lo buena que estaba. ¿Eh? Con lo buena que estaba la muchacha. ¿Cómo ha perdido? Toma, maldición. Toma, Moreno. Hey. Yo creo que lo hice en difícil. Ahora lo estoy jugando en normal porque estoy en directo y me apetecía estar tranquilo. Pero creo, ¿eh? No soy seguro. Y si no, le di otra vuelta y lo hice en difícil. Rose. Hay una cabañita. Porque estos juegos me los suelo pasar en difícil o la dificultad máxima luego. Aunque sea una vez. He terminado el objeto que me fue encargado. Llévalo a la casa de la chimenea roja, atraviesa las cuevas por las ruinas y continúa luego por la aldea. Llévalo a la casa de la chimenea roja. Atraviesa las cuevas de las ruinas y continúa por la aldea. La casa de la chimenea roja, ¿eh? En hardcore, mira. He visto que tengo algo en hardcore. También tenía una fácil para hacer un speedrun, por lo que he estado mirando, para terminarlo en menos de 2 horas, que creo que lo hice. Oh. Anda. Míralo. Necesito algo para esto, ¿eh? Sí, con el gordo. Es verdad. Ahora me acuerdo. Tienes razón, se compran. Pues las compré. Las compré entonces. Toda razón del mundo, tío. Si es que ya os dije que cuando empecé esto, no me acordaba. No me acordaba mucho, ¿eh? Esto es muy Resident Evil, ¿eh? El 4. ¿Dónde está el otro? Sí. Y va bien, digo, me he dado la vuelta y no me he dado cuenta. Dioses, oíd nuestra voz, juntos como uno en reverencia. Bueno, la loca. Os invocamos. La loca del calabozo. Para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria, Madre Miranda. ¿Me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame,
¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene, madre Miranda? Llegas tarde. O mejor, casi llegas tarde. La niña será sacrificada. Me está troleando, ¿eh? ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija. ¿Tú la has visto con ganas de ayudar? Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Claro, pues eso. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Nos ha jodido. Un momento. Esto aquí. Vieja la pensadora. Y se pira siempre a su rollo ahí. En plan, hijo mío, búscate la vida y eso, que te den por el culo. Pero de buen rollo. Que empiece la fiesta. Tengo la culpa de que queréis jugar ciertas cosas. Hombre, a ver, aquí se juegan juegos buenos. Juegos buenos. Claro, aquí evidentemente de momento... No, ni de momento ni nada. Ahí hay bichos. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Se ve fantástico el juego. Es lo que me gusta, que se ve muy bien. Aquí sí que no te marca si hay cosas hechas o sin hacer. Dale. La almendra, ¿eh? Podemos hacer la espalda. Ahí. ¿A dónde miras? Claro, le hago muy poco a distancia. ¿Y ahí? ¿Eso te gusta más? ¿Conico? En todos los hocicos. Para que vuelvas por más, ¿eh? Claro, pero aquí necesitamos una palanca. Que no tenemos. Pobre gente, ¿eh? Hostia, está merendando. No hay nada más aquí, ¿no? No parece. No vale ninguna de esas, ¿no? No sirve.
Tendré luego que recular, venir y abrir esto. Vamos a abrir. Muy buenas, Kraner. Hoy toca bichos extraños. Ahí está. Presentía que pasaría por aquí. Todo ha sido inútil. ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor. No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento. Es Rose. Es un fragmento de tu hija. La cabeza. Es surrealista que te cagas, ¿eh? Rosemary Winters. Parece que ese frasco contiene su cabeza. ¿Cómo te quedarías tú? ¿Cómo os quedaríais vosotros? Al descubrir que el... Rose, en ese frasco está la cabeza de vuestra más. Hija. Es imposible. No puede ser. La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¡Estás loco! Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene vaya barriga por qué que confiar tiene, en mí. ¿Pero tiene una idea mejor? Es que tiene pliegues hasta los tobillos. ¿Usted? ¡No tiene tobillos! El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Es bestial. Ese si tío, vamos, andar no puede. Te arrepentirás. No va a salir corriendo, ya te lo digo yo. Puto payaso. Me encanta. Me encanta, tíos. Os lo digo de verdad, me encanta. Puto payaso. Porque hay que sobrevivir, que si no. Sería para volver atrás. Donde veníamos. Pero tiene que haber. Exacto. ¿Busca algo en particular? Pegarte un tiro a los huevos. Por favor, échele un vistazo a mis novedades. No me llega por poco. El máximo inventario, ¿veis? Aquí tengo la infinita de 270. Tengo otra infinita. 400, además se piden solo de dinero. Pero no las voy a comprar. Monedero del duque. Espera. Fragmentos de cristal, 4. Cráneos de cristal, 2. Ala de cristal, 2. Torso cristalizado, 1. Dimitrescu, 25.000. Toma ya. Anillo de ojo celeste, 12.000. Y pescaditos que puedo vender, que es comida. Pues 56.000, ¿eh? Oh, señora Dimitrescu. Hermosa incluso muerta. Hermosa incluso muerta. Cintura, sí. Por favor, permítame mejorar su armamento. Será cabrón. 43.000 me pedí aquí para mejorar esto. Claro, aquí la pistola en potencia, pues por lo menos le podemos dar un poco más. Estas manos son más hábiles de lo que parecen.
La cadencia. Lo que pasa que es que, bueno, al final, como encuentre una pistola mejor, me va a pegar un tiro yo. Recarga, capacidad, por ejemplo, por 4000. ¿Qué? No importa. ¿Cómo que todo qué? Listo. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que todo listo? Capullo. Déjemelo a mí. Ajá. Eso te ha parecido un bueno. Eso te ha parecido bueno. 43.000. Le voy a dar. Le voy a dar. Le Será voy a dar. Un placer. Le voy a dar ahí con todo, ¿eh? Con todo le voy a dar. Ajá. Me he quedado pobre, miserable, paupérrimo. Así que de comprar objetos, olvídate. Pero bueno, gracias, creo que tengo suficiente. ¿Su patrocinio? Sí, 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 amigo. ¡Vamos allá! Esa cintura. Es que es demasiado, es demasiado. Es demasiado, ¿eh? Bueno, de entrada, vamos a abrir esto con la ganzúa. Aquí había algo. ¿Era aquí? Era aquí, ¿no? Esto, en la cocina. No me quedan ganzúas, así que... Pero por lo menos esto lo dejamos hecho. Vamos a ver. 7 postas de escopeta. Toma ya, chaval. Aunque bueno, realmente si utilizara un arma infinita ya no me haría falta preocuparme nada por estas mierdas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hay más cosas? ¿Y dónde será lo que falta? Tiene ajos colgados ahí, como del pueblo. Falta algo aquí, ¿eh? No lo estoy viendo. Tiene que ser la cocina. Pero por cojones, ¿eh? ¡Míralo! Una bolsa de ley. Ahora. Vamos a poner la pistola, que me siento un poco más seguro, ¿eh? Llave con insignia. ¿Pero esta puerta se puede abrir? Realmente no, es del otro lado, ¿no? Motherfucker. ¿Y esto qué es así? Mirar. Ok. ¿En estas casas no puedo entrar o cómo va? Podré, ¿no? Y es cuando me dice que hay cosas para coger. Fantástico. Necesito una ganzúa. Oí un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver de qué se trataba, pero el camino está bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Si no he vuelto por la mañana, ve a casa de Luisa tú y sola, papá. O sea, vamos a ver. Hay que entrar por los establos. Fantástico. Mira, un hilar. Anda que no es viejo eso. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué es lo que he oído, eh? Muy buenas, Boris. ¿Qué tal? Por el establo. Espera, que por lo menos voy a desatrancar esto.
¿Qué cojones? Como haya un mierder escondido aquí. Vale, ya lo he pillado. La ganzúa, macho. Necesito una maldita ganzúa. Ya volveré luego. ¡Vamos! Claro, joder, muchas gracias. ¡Hostia! Con la pistolica, ¿eh? Que esto es muy heavy. ¿Habéis visto esto? Es como el feto de Rose o Rose y los cuatro Beneviento, ¿no? Madre mía, locurón, ¿eh? No hay nada. Tiene que haber algo ahí arriba. Me quiere sonar, ¿eh? El muñeco de Rose, ¿qué haces tú aquí? Tiene que haber algo por aquí. ¿No? Vale, que no puedo pasar por ahí abajo de momento. Al lío. ¡Hay gallinas! Do not enter. Espera, pero puedo petar esto, ¿no? Sí. Ahora vamos. Uy. Joder. Aquí guardaban todo tipo de objetos, ¿eh? Sobre todo mierda. Pero del año que la pidas, además. Está cerrado por dentro. Tengo que entrar desde otro lado. ¿Y cómo doy la vuelta? ¡Ah! Ya sé. Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Pocos momentos de adrenalina? Hostia, alguno hay que no te creas, ¿eh? Y muy oscuro, bueno, le puedes dar un poco más de lucidez. Se ve bastante bien, ¿eh? Puedes dar un poco más de luminosidad. Se ve bien. Mira por la ventana. Ah. ¡Hijo puta! Espérate. Venga. Aquí. ¿Cómo era? 070408. ¡Bingo! Manivela de gato. Hostia. ¿Cómo que no hay espacio? Pistola nueva. Infinita. Es que es eso, tío. Que al final... ¿Cómo que no hay espacio, tío? Si lo he movido.
Claro, es que ciertas armas que te encuentras por ahí, que ahora son infinitas. No había contado con eso. No sé si lo podía quitar o no. Pero vamos, obviaré entonces un poco eso. Aquí ya está. Y si no, pues no pasa nada, joder. Lo que estamos aquí es para pasar un buen rato, ¿no? Ahora hay bichos. Bueno, venga, da igual. Vamos a pasar el rato, que es a lo que hemos venido. Mira, 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 todo el melón. Que vengan. ¡Epa, cabanicos! En los huevos. Pero ¿por qué no les doy? Venga, vamos a jugar justo. Vale, por hacer el tonto. Tenía que haberles dado con todo y punto. Que sepáis que sé disparar, ¿eh? Que no me hace falta a mí hacer cheats ni nada. Bueno, cheats son cosas del juego. Entonces me he dejado algo aquí de reventar uno a la cabeza, ¿no? Va. No importa. Langhan Cannon. Ah, no lo has jugado, no lo has jugado. Hay una Magnum gorda que recuerde. Es que no recuerdo muy bien, pero lo iremos viendo. Manivela de gato. Ahí estamos. Ahí estamos, venga. Buah, la primera vez me dio una angustia. Digo, se me cae encima de la cabeza. Y hasta luego, Lucas. Se acabó, ¿eh? Mira, ahora hay cosas nuevas. Esto no estaba la otra vez. El caballo hinchado, sí, ahí sigue. Ahí sigue hinchadito, el pobre. ¡Un cerdo! Espera, va a ser más divertido así. Lo siento. Tiene que haber algo más aquí, ¿eh? O va en conjunto la casa entera. Ahora lo miramos. Yo tengo la versión con todo. Pua. Otra que hace falta ganzúa. Madre mía, pero mira, aquí han echado un polvo salvaje, ¿eh? Y con la regla. Es que me encanta volarle la cabeza. Mola más. Deja acá.
Oh yeah. Muy bien. Por aquí. Está cerrado por dentro. Aquí tiene que haber cositas inter... Oh. Dinamita, dynamite. ¿Algo más? No. Sí, el 7 y el 8 mejoraron mucho la experiencia, ¿eh? Muchísimo. Que sí que es otro rollo. Pero, hostias. 5 y el 6 son... Hostia puta. Espérate. Cállate, coño. A este me lo voy a freír así, ¿eh? Porque es un coñazo, si no. Lo siento. ¡En el culito! Y es que fíjate lo que aguanta, macho. Me acuerdo de darle con la pistola 25 balazos, creo. O más. Me quiere sonar, porque estoy empezando a recordar cosas, no os creáis, ¿eh? Ahí está. ¿A ti sí te gusta? No está mal, tío. Manivela de pozos. Manivela de pozos, chicos. Bien. Espera, ¿subimos primero por la escalera? No. A ver si pillo alguno haciendo caca. Ganzúa. A quien corresponda, debido a la larga ausencia de Luthier, voy a guardar la llave de su casa. Si la necesitan, ya saben dónde estoy. Gracias, Joseph Simon, jardinero de Benevento. Pero necesito utilizar una llave que no. Que no. Que no, porque estas llaves, pues no. Es una llave con una guitarra, por lo visto. Vale, vamos a subir por los tejados. Exacto, Christian. Estoy de acuerdo con Christian totalmente. Eso es lo que ocurre. Porque está bien, pero... Coño, la casa de la chimenea roja, ahí... Pero antes voy a ver si puedo ratear algo por acá, ¿no? Pitas, pitas, pitas. ¡Onicas! Pero, cabronas. Me esquivan. Ya está. Ah, digo, me ha dado pólvora la gallina. La carne de gallina, ¿no? O una sopa. Pero si le estoy dando. Ya veréis ahora. Hala. Voy a andar yo aquí con hostias. Teniendo toda la cantidad de balas que tengo. Anda.
Coño, esto me suena. Vale. Hemos estado por ahí. Anda. Ya sabéis, ¿no? Cerrado por dentro. Vale, tengo que colarme desde el otro lado. Pero por lo menos creo que lo hemos mirado bien, ¿no? Sancochito. Claro que sí. A la olla y venga. A disfrutar. Te dicen por dónde. Claro, pero es que puede haber alguna cosa más. Escondida o no. No aparece. Va dentro. Espera, que nos vamos a reír. Ya verás qué risas. Le vamos a joder la merienda. Está ahí el pobre tan tranquilamente, sin hacer daño a nadie. Bueno, alguien le hizo daño si se lo estaba comiendo. Y pues eso. Uno de febrero. He sacrificado a dos cabras para Madre Miranda. 3 de febrero. Le he ofrecido lana a Madre Miranda. Me ha pedido que le busque una lista de drogas y herramientas en los próximos días. Me pregunto para qué. Pues para montar una fiesta con los colegas, me imagino, ¿no? 8 de febrero. No hay mensajes de Madre Miranda. El ganado no para dar más jaleo. Pues porque se ha tirado seis días a Lobo Marley. Con los amigos. Me han ordenado que lleve los objetos a la cueva de la iglesia al amanecer. Pero lo que vi allí me dio miedo. Los cuatro jerarcas estaban allí y Madre Miranda sostenía un bebé, susurró algo y tocó al retoño. No puedo explicar bien lo que vi, pero el bebé se transformó en un cristal blanco. Después ella le... No puede evitar preguntarle acerca de lo que había visto y por qué haría tal cosa. Madre Miranda me sonrió, es la elegida. Volverá a su forma original, no importa cuál sea su destino. Después le dio a cada jerarca una parte del cristal en un frasco y se fueron. Me olvidé de inclinarme ante Madre Miranda antes de irme. Todavía estoy temblando. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa niña? Cojones. Y aquí es donde te explica el mecanismo de cómo se unen ciertas partes y formas la llave pues más compleja. Interactuar. Se ha combinado con la llave. Ah, amigo. Es que había una parte. Mierda. Debería hablar con el duque. Sí, sí, con el morlaco. Muy bien. A ver. ¿Para dónde puedo ir? Debería ir a hablar con el duque, pero hay zonas donde hacen falta ganzúas y tengo una. O sea, ¿cuál es la que más lejos me pilla? Para luego no tener que volver. O si no, pues esta misma, ya está. Tampoco pasa nada. Voy petado de cosas, ¿eh? ¿Cómo que no tengo espacio? Sí tengo que ir a hablar con el duque. Sí tengo que. Tengo. Con el mamonazo. Tiene que haber una manera de que me quepa todo. Y de hecho juraría que la hay. No va a ser fácil, pero... Ah, vale, que puedo mover estas mierdas. Sí, tal. Puedo ir dejando cosas aquí. Vale, pues... ¡No! Dejo esto aquí. Cojo esto aquí. Porque sería si no para eliminarlo. Me van a comer...
Lo delicioso. Seis ocupa la pistola, tío. Seis ocupa la pistola con el cuchillo y todo esto. Voy a mover esta pistola para acá. A ver si no la cago. A ver si no la cago. Pero me cabe. Por mis huevos. Vaya. Vaya que cabe. ¿Veis? ¿Dónde quería mirar que me sitúe yo? Es por aquí, ¿no? No, pero no puedo rebasar esto. Vamos a ver, a Duque. ¿De qué está hecho el bebé? Ostras, es que es algo extraño que hacen, con magia o con poderes o no sé. Complicado. Sí, necesito el maletín gordote. ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte. Dime cómo arreglar esto como prometiste. Tranquilo. Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total. Ya tiene uno y los otros jerarcas tienen el resto. ¿Jerarcas? Madre Miranda es la despiadada líder de esta aldea. Le sirven cuatro jerarcas. A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. La segunda vive en un valle de nieblas, la ventrílocua Donna Beneviento. Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. El tercero es Moró, un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos. Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras de la aldea. ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar. Vale. La siguiente es Benevento, ¿no? Estaba mirando una cosilla, chicos. Perfecto. Gracias a todos, chavales. Ya estamos cerquita de esos 20 likes. Donna Beneviento. Esa es una... A mí me puso muy nervioso. A ver ahora cómo lo hago. O sea, que me están diciendo dónde hay algunas cosas escondidas, algún tesoro ya ahora. En el mapa. Si realmente desea salvar a su hija, deberá reunir los cuatro frascos. Le haré un favor personal. He marcado sus guaridas en el mapa. Aún quedan tesoros en esta aldea. Me consta que todos le serán de gran utilidad. O sea, que de momento que busque. ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera. No, sí, con los precios que tiene. Por favor, vuelva pronto. Con los precios que tiene bajo, como para no incluirlo.
Vamos a ver qué podemos hacer. Ah, sí, claro que sí. Ingredientes. Llévale ingredientes al duque y te recompensará. La cocina del duque. Pescado con hierbas. Un pescado escamoso empanado a finas hierbas. Disfrute de suculento almuerzo y se sentirá más saludable que nunca. Y tengo que entregar 3. Vale. Oh, gracias. Pollo. Gracias. Completada. A cocinar. Perfecto. Tú los matas y yo los guiso, dice. Perdón por la espera. Tome su parte. Que aprovecha. Aumenta la salud ligeramente y permanentemente. Interesante receta. Pollo. 1. Pues vamos por orden ahí. 1 que te quedas. Me gusta. Me gusta. Vamos a comprar objetos. Tengo 9000 ley, tío. Absoluta, amigo mío. Voy a ver qué te vendo, anda. Cristal grande. Cráneos de cristal tengo 3. Un cráneo de cristal perfecto. El cuerpo de un animal de madera, de momento nada. Bestia. Carne de bestia, es verdad. Tengo carne de bestia. 25.000 ley. Comer es vivir. Comer es vivir, ¿eh? Pescado y pescado de primera. Vamos a meter aquí las bestias. Oh, gracias. Y así por lo menos, pues vamos vaciando un poco, ¿no? Tengo algo más espacio, pero... Tener hambre. ¿Qué vendo? Estar vivo. 15 ley. Por una bala de pistola y luego me cobran 150. Vamos, tío rata de los cojones, ¿eh? Y pensar que yo compraría esas cosas. Sí, pero es que no lo estoy gastando. Y me hace falta ahora... ¿Un poco de todo? Uf, ya veo. Ahora. Venga, ya lo tenemos. Comer es vivir, es de los míos. A mí me encanta... Yo como un puto animal. La verdad es que doy asco. Hasta pronto. Ya tengo más espacio, ¿no? Ahora. Ahora sí. Pues nos damos una vuelta por aquí y cogemos lo que falta. Pasa que podemos pasar por otro sitio. Será desde el altar, por aquí. Pu, 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 pu. Y... Sí, tío. Pero por aquí hay un tesoro. Vamos a ver. ¿De qué se trata? ¿Me había dejado algo? En el suelo. ¿Por aquí? Tengo que dar la vuelta entera. Por aquí, ¿no? ¡Hostia! El pozo. ¿Dónde está el pozo? Había un pozo aquí, ¿no? ¿O qué? Coño, esto lo han abierto, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué gozada! Un oso de peluche. 820 ley. Aquí hay una piedra, ¿no? Todo. Fantástico. Y la manivela de pozos. Antes un buen banquetito. La cabeza del animal de madera. Vamos a juntarlo. Y ahora tendrá más valor. El muñeco entero, ¿no? Vale, ¿por dónde íbamos, muchachos? ¿Por dónde íbamos? Se supone que por aquí... Donde el carro, pero no puedo pasar, entonces me tengo que meter por este lado.
por donde los pollos. Y por aquí salía, ¿no? A ver, que no me pierda, ¿eh? Va, fácil, sin pérdida. Sin problema. Esas donut enter. Esa zona del taller. Hay un pozo por aquí. Hay otras cosas para allá. Una máquina de escribir. No he hecho eso. Pues vamos a hacerlo. Fantástico. Ah, joder, que no tengo ganzúas. ¿No las vendería el troncho? Venga, dámelo todo ahí. La ganzúa. La ganzúa, tío. La maldita ganzúa que necesitaba yo para esto. Muy bien. Pozo, ganzúa, todo. Fantástico. Ya estamos cerquita. Aquí es donde había tanto peligro, ¿eh? Dicho aquel, qué desgracia, ¿eh? Y entonces, es por allá lo del inquilino, macho. ¿Y dónde está? ¿En esta casa? Joder, pero claro, no tengo la llave, tíos. Pues a ver por dónde más tiro. Debería salir de aquí, ¿eh? Me voy. Workshop, graveyard, etcétera. Espera, ¿hay un pollo todavía por ahí? Hay un pollo. Se me ha escapado una gallina. No, no. A por ella. A fuego. Se me ha escapado una gallina, macho. Hay que darle caña. ¿Dónde está? ¿Dónde pone que está? Aquí detrás. O sea que por aquí cerca tiene que andar. Oye, ¿y aquí? Aquí no he estado yo. Tiene que estar por aquí cerquita, ¿eh? Vale, voy por fuera. ¡Hombre!
Lo que pasa es que creo que no puedo pasar. Por aquí no puedo, está todo lleno de escombros, tío. Va, me voy por la iglesia. Ojo, ¿eh? Vamos al pozo primero, que está detrás. Y luego vamos a hacer el resto. Aquí hay que coger cositas, ¿eh? Sí, es que la gallina, aparentemente, parece que la puedes coger fácil. Pero luego resulta... ¿Qué dices? ¡Ah, amigo! Su puta madre, no es tan accesible como parece. Pues este collar lo podía haber vendido perfectamente. Ok. Tiene dos espacios para combinar. Hostia, que han montado aquí, ¿eh? La que han liado. Operación con fecha 2/9/2021, grabado por NH. Llegamos al sitio sin rastro de EW o de RW. O sea, Ethan o Rose Winters. Nos infiltramos en la aldea. Encuentros con varias armas biológicas. Tenemos pistas de Ethan Winters. No sabemos dónde está Rose Winters. Montamos la base en la iglesia. Plan de operaciones LBTD-K9. Registro del laboratorio. Análisis de muestras de hongo. Infiltración en la fábrica. Vale. Aquí hay algo. Mírala. En lo que se convirtió, ¿eh? Puto bicho. Mira, lo vi. Se tiene que poder pasar por ahí. Se tiene que poder pasar por ahí. Bueno, sí, qué coño. Si es que al final resulta que me he dejado algo aquí. ¿Y qué me puede haber dejado? ¿Un cajón? Miré en el cajón. ¿Hay alguna jaula aquí? Voy a romper esto. No sé que hay algo escondido por aquí detrás. Míralo. Vale, tenemos cerca a la gallina. Vamos a ir con el cuchillo en mano ya, ¿eh? O sea, acaba de huir un cuervo. Me había cagado encima, ¿eh? Me había cagado encima. Le di. Que sigue vivo. Cabrón. A la muerte. Ya está, ¿no? Aquí de estos. Vale, el tesoro está aquí al lado, pero... ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito el cerdico! ¡Chilla, chilla, como el cerdo que eres!
Vamos a darle. Se le incrustan dos cosas, por lo que parecía. ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Coge las cosas! Y huye. Ahora. Ahí estáis, ¿eh? Cabrón. Que venga, que le espero con la escopeta. Que venga si quiere. A ver el tesoro. ¿Por aquí? ¡Hostia! Esos son de ácido, ¿no? Y digo yo, ¿cómo paso? Es que claro, ¿cómo paso yo para allá? ¡Ya no puedo! Pues sí, ya no puedo. De puta madre, me dejé una cosa. Munición de Magnum. Chaval, es que lo ves ahí todo premium, ¿eh? Los chanchitos son comida. Vivir es morir. Vivir es morir, hermano. Espera. Voy a tirar por este lateral. Estoy viendo cosas. Morir es vivir. Que lo decían en el Resident Evil 4. Así que muy equivocados no estarán. Míralo, míralo, mira qué bonicos, mira qué bonicas, en todo el cuello. En todo el cuello. Comidina. Son potenciadores, tío. ¿Qué vamos a hacer? O sea, con el pollo sí, pero con el cerdo no, ¿eh? Son todos iguales. Vale, miramos bien el mapa. Todo hecho. Hostias. Esa puerta. Que es verdad que ya puedo abrirlo con la de la Dimitrescu. Y podemos ir a coger cosas en el cementerio. ¡Guau! ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Aquí no hay nada o qué? Hay pollos. Hay pollitos, míralos. Qué bonita. Pita, 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 pita. Como si no pasara nada. ¡Pum! Ni se lo lió. Por lo menos no sufrió, ¿eh? Vamos, coge la carne. No hay carne de pollo ya por aquí, ¿no? Lo pillé todo. Así me lo voy a dejar en el suelo, luego olvidada. Hay jaulas aquí para disparar en los árboles. No parece que haya nada más, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Está cerrado por dentro. Está cerrado por dentro. Muy bien.
Vale. Recapitulamos. Por aquí todo correcto. Por aquí no sé qué hay. Igual es un camino que podremos tomar. Por aquí todo hecho, por aquí todo hecho. Falta esto de aquí, que sería dar la vuelta por donde el altar. Me imagino que sea por aquí, dar la vuelta. Pu, 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 pu. Y eso. Vale, pues parece que de momento hemos triunfado. A ver ahora por dónde puedo salir yo para allá. Que eso es otra. Porque estoy por las huertas. Debería dar la vuelta. Lo que pasa que, cojones, que parece fácil, pero por aquí no se puede salir, ¿verdad? No, no se puede. No se puede salir por ahí. Tengo que salir por otro lateral. Este es el camino de antes. Que igual... ahora puedo hacer algo, ¿eh? ¡Mira, ahora hay peces! ¿Y en el otro lado? ¿No hay más? ¡Hostia! Espera. Vale, venga, pistolita. Que sé que os gusta. Vamos. ¡Vamos, Antonio! Ahí, como una bestia. Quiero eso. ¿Qué pasa con esto? Espera. Ah, es la mierda esa del cementerio, vale. Un pescador de poca paciencia. ¿Para qué quiero usar el cuchillo si puedo cargármelo pues así? De guay. Claro, coño. ¿Para qué me voy a esforzar? Oye, que aquí... me he dejado algo. Lo que pasa que... ¿puedo pasar por la plaza de doncellas, saltar por ahí, dar la vuelta o hacer algo? Es que estamos en las mismas, ¿eh? Antes pasé por ahí, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Perdonad que os maree tanto, ¿eh? No, hombre, he gastado de la pistola, no de la escopeta. Pero vamos, que para la próxima, si queréis, les meto un escopetazo. Para la próxima, si queréis, les meto un escopetazo. Yo creo que me podré lanzar por el tejado. ¿Será posible que pueda hacerlo? En vez de tirarme por ahí. Pasar para el otro lado. No me deja, ¿no? La casa de la chimenea roja. No, no, no me deja. Esto es simplemente para meterme dentro de la casa. Luego ya tengo que tirar para acá. Y salgo por ese lado. Ah, no, 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 no. No, que no era eso. Joder, macho. Qué orientación la mía, ¿no? Que hemos dado por aquí dos vueltas. Me cuesta orientarme un poco. Claro que no puedo. Pues, joder, ¿por qué pensé yo que podría? T-
También es verdad que no gasto muchas energías en pensar. Igual sería mejor. Ya que finalmente estoy tonto y veo que no paso, ¿eh? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice, tíos? ¿Cómo coño lo hice? Vamos a intentar recordarlo. Tengo que conseguir pasar. Joder, si es que no es tan difícil. No sé cómo soy tan negado. Había un sitio. Joder, es por aquí. No lo estaba viendo, ¿eh? Os lo juro. No lo estaba viendo. Estoy muy tranquilo hoy de momento, pero cuando empiece la fiesta ya veréis. Es que estoy más pendiente de no dejarme las cosas. Estoy preocupado. Si es que aquí ya subimos. ¿No? ¿O qué? Joder, qué gilipollas soy. Vale. No pasa nada y os voy a decir por qué. Porque vosotros tampoco os disteis cuenta. Así que... ¡Hala! Apechugando. Se me están cayendo los moquillos, ¿eh? Como empieza a hacer frío... Vamos a ver a... al colega. A Duque. A Duque Nukem. Ah, bien. Estaba pensando en cómo pasar el tiempo. Bestia. Pollo. No puedo esperar. Oh. Disculpe un momento. Vamos ahí. Perdón por la espera. Tome su parte. ¿Y qué me ha aumentado? Daño recibido al bloquear. No me importa. Eso me la... repetir. Me la soba bastante, ¿eh? Tengo en posesión 3. Entregados 0. De bestia harían falta 5. La velocidad en movimiento aumenta permanentemente. Vale, seguimos por orden. Déjalos ahí. Déjalo ahí. Y déjalo ahí. Así por lo menos no me ocupa espacio. Abastecerse es la prioridad absoluta. Absoluta, ya. Amigo mío. Vamos a vender cosas. La Vivianita valdrá para algo. No lo sé de momento, ¿eh? El collar con espacios, olvídate. El osito de peluche. Mírale si está, tiene los ojos torcidos. El collar de Ingrid, entonces lo voy a vender. La cabra de madera, 15.000. Vaya, esto sí que vale la pena. Hombre. Tengo proyectiles explosivos, tengo un montón de mierda. Vamos a mejorar las armas. Pasa que esta es infinita. Quizás se la tenga que vender.
Si es que además quita más que la otra. Me da una rabia. Vale, la escopeta a tope. Y esta, pues es que esta pide mogollón, ¿eh? Pide mogollón para subirla. Pues la de la pistola de munición infinita, venga, la vamos hasta a vender. Hasta la próxima. Oh, sí. Venga, para ahorrar espacio. No me haga caso. Lo que pasa que me da... Es que me da rabia, porque esta es para mejorarla, tío. Esta es para mejorarla. Os imagináis que no se me acaban las balas, ¿vale? Sí, os imagináis que no se me acaban las balas porque no se van a acabar. Es que... Yo qué sé, no se van a acabar. Nunca se me acaban. Y así puedo vender la otra. La Lemmy, es que fíjate tú. 150. Nivel 3. Pasa que todavía se puede subir más. Si está a 160... Así, sin subir. Bueno, venga. Nos veremos pronto. Nos veremos pronto, majo. Puedo tirar por aquí, ¿no? Puedo. La llave no encaja, tío. Y es que por aquí es para luego ratonear el resto. Vale, venga. Luego de vuelta lo hacemos. Vamos a tirar ya. Por aquí, ¿no? Yo diría que sí. De hecho, creo que lo terminé en hardcore. ¿No había aquí algo? ¿O me estoy equivocando yo? Ahora en serio, fuera de broma, ¿eh? ¿No había aquí algo? No, pero de momento no podemos hacer nada. ¿La uso? Esperaos. Ahora vengo. Es que me hace sentir mal. Es como que fuera demasiado fácil ya. Como me cuesta tanto, me han matado tantas veces y es tan complicado, me hace sentir culpable. ¿Quiere que elija yo en su lugar? No, tranquilo, no te preocupes. Que vamos a hacer un par de cosas ahora, tú y yo. Déjemelo a mí. 170. Pero pone que... Ah, le quedan más por desbloquear. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Sí. Las tienes hechas a moverlas continuamente para... ¡Pam, panzullarte! Y a eso todavía le quedarían cosas con mejoras. Compensador de retroceso, etcétera. Y ahí alguna cosa. Pero mira, estas ya son 150. Podría subir más 30... Bueno, va, para mejorar en un futuro, para conseguir cosas o logros o mierdas o yo qué sé. Hasta la próxima, majo. Es que aquí hay muchas cosas que puedo hacer, porque aquí debe haber algo oculto. Vaya, los viñedos. Espérate. Que por eso me iba yo para allá. Ahora vamos a ver a la muñeca vestida de azul. Quito más, ¿no? Pues espérate.
Pasa que, ¿cuántas balas coge? 7 solo, claro. Ahí está el leve problema. Ah, pero no vale, es que es una manivela diferente, tío. Cierto. No, no lo había pensado, ¿eh? Yo iba ahí a lo ansias ya. Y digo, claro, joder. No, no, pues olvídate. Luego además, por aquí, iríamos por el río. Vale, eso lo tenemos que hacer luego. Vamos a darle caña. Al lío. Que estoy tardando yo mucho aquí dando mucha vuelta. A ver que no veo. ¿Dónde tiro? No veo una mierda. Un cadáver. Joder, qué mal rollo da, ¿eh? Todas las veces es igual, da muy mal rollo siempre. Tiene que haber algo por aquí. Un puente. Un puente. ¡Mira! Hay pececillos ahí. Tengo que pillar, tengo que enganchar eso. Me pone todo loco eso, ¿eh? De los pececines. O sea que no hay nada más. Que esto es para bajar al otro lado. Es como una especie de tranquilidad inquietante. Todo esto. No mires abajo. Que me entra la cagalera. ¿Qué? Que te cica, ¿eh? No puedo dispararla. Ethan, ven. Tengo algo que decirte. Mía. Empezamos ya... ¿Qué está pasando? Empezamos ya bien. Con las alucinaciones, ¿eh? El peyote que nos han metido en el Colacao. Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. Pegarla con superglue. ¿Qué es esto? Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar sola. No puede ser real. Imaginaos que os pasa eso en la cabeza. Penséis que os estáis volviendo loco. Bueno, vete tú a saber. Aquí salía un bicho, ¿no? O no, o es luego. A Beneviento. 1987-1996. 9 años, ¿eh? Y qué mala hostia que gasta. Con 9 años ya. De fliparlo. ¿Son visiones? A saber, majo. Danos tus recuerdos. Como un rollo. ¿Foto de familia? ¿Puede ser? ¿Qué está pasando? Y si llego a recordar que tenía munición infinita o cosas infinitas y tal, lo pongo en difícil o en aldea de sombras. Era al máximo, ¿no? Y ya está, por lo menos disfrutáis un poco más vosotros. ¿El botón? Gracias. ¡Uah!
Qué juegazo, ¿eh? Se viene el DLC en pocos días ya. Bueno, todavía quedan 20 y pico días, pero 3 semanitas y lo tenemos ahí, ¿eh? Y dentro de 12 días tenemos Scorn. Así que no os lo perdáis. ¿Puedo caer? No. Yo siempre probando a ver si me puedo matar, ¿eh? Casa de Benevient. Vamos a mirar por los laterales a ver si hay alguna cosilla. Le estoy cogiendo el gusto al juego, ¿eh? Además, sabéis que últimamente pues no he jugado muchos triples A. Y bueno, de vez en cuando, pues está bien. No iba a haber nada. O sí. Mira. Coño. Mira, ¿veis eso? Aparejo de pesca. Que es como si lo hubieran puesto ahí en plan, acércate. Bonico. Vamos a examinar bien todo. Que luego igual es un poquito tarde. Que no lo sé, Interactuar. Esto es pedo. No, 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 no. ¿Esto cómo se llamaba? Me suena mucho esa hierba, tíos. Lo otro que iba a decir era un hongo, pero no, no. Muñecos del demonio. Dan mal rollo, ¿eh? Yo en casa tengo un par de ellos. ¿Pero iba bien o no iba bien? Mira que no, ¿eh? ¿No hay nada en ningún sitio o qué? No parece. Se masca la tragedia, ¿eh? Aquí no se rompen ni los cristales, macho.
Y entonces... Mira, así es que parece un puto muñeco. No, no, que sí que nos vamos por el ascensor. Buenas, Escanor. ¿Qué pasa, majo? Vamos al lío. Un poquito más abajo. De las mejores. A mí no... No sé, no me pareció de las mejores. Es verdad que da mal rollo. De todas formas, el juego, para ser acción pura, porque es bastante frenético, esta parte por lo menos sí es más angustiante y un poco más terrorífica. Eso sí es cierto. Y eso, hostia, eso hay que valorarlo positivamente. O sea, de momento no podemos hacer nada aquí. No me acuerdo de los puzzles, también os lo digo, ¿eh? Bueno. Pues nada. Vamos por ella. Aquí os vais a partir el culo, porque posiblemente palme. Por lo menos la primera vez que lo jugué, palme. Maldita desequilibrada. Por favor, quédate conmigo para siempre. ¿Qué? Espera, ¿y mi arma? Jodido tema. Tres ojos cerrados. ¿Ahí hay algo? La llave de plata. Eso es lo que necesitaba. ¿Y alguna cosa más? Espérate a ver. Mía llena de sangre. Es que hay que ser hijo... Ah, que no puedo coger lo que hay ahí. ¿Y en los ojos? Un águila. ¿Y en el pecho? No puedo hacer nada, ¿no? Necesito un cuchillo o alguna cosa. Vamos a intentar encontrar todo lo que podamos, ¿no? De lo que... De lo malo, un anillo. Tira. ¿No hay más? ¿En las piernas? En las piernas también. Míralo. Una palometa. Esa es una caja de música, ¿no? ¿Y otra pierna? Nada. Lo que pasa es que el brazo este... ¿Podemos hacer algo con él? No, yo creo que no. Y esto va a ser un juego mental de la desequilibrada esta, pues bastante jodido. Mira, estas cajitas que estaban llenas de gusanos y con ganzúas en el Resident Evil 7 están aquí. Biohazard, biopeligrosidad. No parece que haya nada así interesante, ¿no?
La cosa es seguir avanzando. Se ha cerrado por dentro. Cago en la puta. La madre que la parió. Hay un lavabo aquí. Ah, míralo. El anillo que estaba lleno de mierda. La combinación de estar ahí. Anillo de bodas. Es la fecha de la boda, ¿no? ...5-29-11... Vale. Vamos para allá. Sin armas, ¿no? Sin armas. Seguís sin agua, tío. Se llenaron un poquito los pantanos, ¿no? La otra vez. ¿Qué hace esto aquí? Eso era su regalo de bodas, ¿no? O era la caja de música. Selecciona cilindro, cambia el cilindro. Algo falla. Hay que modificar cilindros. Lo que pasa que no lo he mirado. Entonces vete tú a saber. Ah, vale. Va por las muescas, tío. ¿Estaría bien? No. ¿Qué es lo que he metido mal? Está al final. No puede ser. En principio eso parece que esté correctamente. Y esto también. Lo que pasa es que igual estaba aquí. Y estaba allá. ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? Muy buenas, Juan. ¿Qué pasa, majo? Amigo, acabo de ver una cosa. Es al revés. Claro. No, pero no puede ser. No, 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 sí puede ser porque es perfectamente así. Vamos allá. Ese village en familia, chicos. Ole. Ya tenemos las pinzas. Para sacar lo que hemos visto en el ojo de la muñeca que simula a Mía, ¿no? Voy cagado ya, ¿eh? De todos modos, a ver si se cierra la puerta. No me deja pasar. No quiere que pase. Quiere que me dé la vuelta. Vale. Puedo pasar. Que igual de momento no podemos hacer nada. No tengo claro. Claro que no podemos hacer nada. No. No caja la cerradura porque es para otra cosa. Tengo que dar la vuelta. Y te perseguía Mr. X. Hostia, ¿eh? Soñamos con los juegos ya y todo a veces.
La película del monito. Hostia, se está empezando a poner heavy esto. Me cago en la... Sí, esto es la primera vez que te da un poquito de miedo alguna vez, porque realmente el juego no da miedo. A ver qué pone aquí. El mejor amigo de Rose. A Rose le encanta este cuento. Vale. Vamos a ver. ¿Qué más era? Lo más importante del mundo para nosotros. Un regalo de bodas de la abuela y prueba de amor. Ya estaría, ¿no? Le vas a dar al cero. Muy bueno también, ¿eh? Además me habías dicho tú que eras fan de Rebecca, ¿no? Rebecca Chambers. Si no me estoy equivocando yo ahora. Mira. Oh. Tengo miedo, mamá. Estoy lleno de muñecos, además. Me cago en Dios. Ah, de Jill. Rebeca era Víctor. Y Víctor cumplía el día 8 de noviembre. Y el 7 era Christian. Perdona que me haga un lío a veces. Porque estoy a mil cosas. Por favor, Ethan, escúchame. No quería ocultártelo. ¿Mía? No quería volver a perderte. No quería destruir la familia. Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Pero no piensas tú que tu mujer está muerta, que la ha matado Chris Redfield? Entonces, ¿qué cojones haces hablando con ella? Bueno, que en este juego todo es posible. Con las cosas tan locas que pasan. Me lo contáis, ¿verdad? Hace falta un emblema de bebé. Si es que no me acuerdo. Bueno, por lo menos ya hemos abierto esta zona. Ok, es la puerta que da a la cocina. A la cocina. Vale, al revés. Bueno, pero más o menos me quedé con la copla, ¿eh? Que ya es bastante, no os creáis. Es que leo un poco de reojo y mientras voy leyendo, voy jugando, estoy a todo. Entonces, a veces me bailan los números o todo. Si no estuviera jugando, me acordaría perfectamente. Medallón. ¿Qué medallón he pillado? Ostras, está empezando esto a hacer cosas raras, ¿eh? Medallón de latón. ¿Dónde pongo yo esto? La hemos dejado sin nada, ¿eh? Ah, cojones. Está, ¿no? Ah. Pero esto es lo del brazo, ¿no? Y tu hermana mayor cumple 6, 6, 7 y 8. Ahí, todos seguidos, ¿eh? En septiembre. No, no, yo en octubre. ¿Veis? O sea que... Nada. Ojos cerrados. Y ojo cerrado equivale a... El bicho ese. Así.
Vale. Aunque no es que tuviera muchas combinaciones. Ah, ya lo entiendo. Vale, era literal. Sería la hostia, ¿eh? Que ha sido un sueño de Antonio Resines todo. Esta es la parte que me daba escalofríos, ¿eh? Con la luz apagada y tal. Yo ahora como tengo el croma, pues tengo luz puesta. Pero con la luz apagada, así, solito, con el volumen a tope. ¿Eh? Se te escapa un poquillo. Se te escapa un poquitillo. Se empieza a mover la cuna ahí, la atmósfera esta que te envuelve. Tienes que bajar por un pozo, no sabes exactamente qué está ocurriendo. Solo que tiene muy mala pinta todo. Y de repente... Vamos, sube, sube, sube. Que todavía dices, va a venir a comerme algún bicho. Y evidentemente, pues sí. Porque ya lo estoy oyendo. Pues de puta, qué bien hacen estas cosas, ¿eh? Porque vale, la primera experiencia es la jodida, es la que cuenta, es la que vale. Luego ya, pues como estamos hechos a todo, pues ya no es para tanto. Pero la primera experiencia es muy buena. ¡Hostias! Corre, 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 corre. ¡Necesito mis armas! ¡Cojones! Vamos a ver, que me come el bicho, que me come el bicho. ¡A gugu! ¡Gugu tata! Eso, eso. Venga, cabrón. Corre. La madre que lo parió, qué mal rollo da. Es que... Es feo de cojones. Vamos. Vamos. ¿Por dónde me tenía que meter, tío? Mal rollaco, ¿eh? Va a tocar volver a correr. Que me suena a mí que sí. Me va a tocar volver a correr. Fusibles. Guay, ya verás ahora. ¡Dios, qué miedo! ¡Hijo puta! ¡Corre! ¡Ah, que me voy a meter en la cama! ¡Vamos! ¡Escóndete, coño! Que no se me vean los pies. Shinji Mikami. Da cague esto, ¿eh? Se me ponen de punta. Es que... ¡Hostia! Que hubiera sido el juego más o menos tal que así todo el rato. Venga, recula, 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 recula. 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 Recula, cojones. Pero levántate, hostia. ¡Come!
¿Otra vez a la carga o no? Mira qué de cosas ha arrastrado por el suelo. Intestinos. No sé, sangre. Qué asco, por Dios. Uy. Uy. ¡Vamos, coño! No, no, corre, 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 corre. Da, da, da. Podré pasar por ahí, no me atascaré, ¿no? Corre, 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 corre. Corre, Dios, es que dices, ¿me dará tiempo? Vamos, ciérrate, coño. Evil Within, es uno de mis preferidos de Evil Within, ¿eh? De Evil Within es una auténtica maravilla. El primero es una sensación de terror muy buena. Mucha angustia, es increíble. Pero es que me agobia mucho esto, ¿eh? ¿Dónde será la pendeja de...? No puedo permitirlo. ¡Aún con vida, eh! ¡Basta! ¿Pero qué me estás con...? ¡Antes de que mis amigos se maten! ¡Tac! ¡Tu vida está en juego! ¡Espera! ¡Zorra! ¡Encuéntrame! ¿Dónde está? Hostia, que es que mal rollaco, ¿eh? ¿Era abajo o era arriba? Ah, que la estoy cagando. Vaya. Estoy dando vueltas como un subnormal. Corre, 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 corre. Para arriba, para arriba. ¿Se me lanzan encima? Bueno, se me lanzan. Encima, claro, se me lanzan. Hija de... Ven aquí. Aquí estás, ¿eh? Ven aquí. Me ha mordido. En la mano mala, además, ¿eh? Meter un puño. Teníamos una tijera. La parte buena. Se ríe como un mongolo, ¿eh? Joder, qué mal rollo da. Además con una especie de niebla. Freddy está en tus sueños. Yo creo que pasa por aquí. Está cerca, está cerca, está cerca. Se está partiendo el culo. ¿Dónde está? ¡Aquí! Da un mal rollo que te cagas. Creo que se ha ido por aquí. Sí, lo ha llenado de sangre. Es fijarse muy bien en las cosas. Por ahí no puede ser. Hay que dar la vuelta por aquí, fijo. Mira, 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 sangre, sangre. ¿Pero por qué te ríes? ¿No ves que te pillo? Ven aquí. ¿Has conseguido salir de aquí? Que sí, que sí. Engendro. Me entra por un oído y me sale por el otro. ¡Maldito idiota! ¡Sébate, sébate! ¿Qué crees que estás haciendo? Pues reventarte, por hija puta. Es maravilloso. Qué brutalidad. O sea, por lo menos tenía mejor pinta, pero la sí, muñeca... Madre día, madre del señor. Madre mía. Mía, lo solucionaré todo. ¿Qué? Otra parte. Vale. Del cuerpo tengo de, que salir de Rose.
Oh, ¿ella está detrás de todo esto? Has recuperado tus pertenencias. Aquí hay cosas para coger, ¿eh? Pero ¿por qué está esto? Yo creo. Iván, las piernas. Correcto. Hay un tesoro por aquí, en el jardín, Dios. La casica. ¿El tesoro es esto? No, no. Qué guay, ¿eh? Bueno, hoy hemos terminado con dos. Con tres, ¿no? Hemos terminado con tres. Una de las hijas de Perolescu. Vamos a llamarla así. Ya sabéis, no sé. Si no caéis, no sé por qué lo digo. Luego la Dimitrescu. Alcina. Y esta. Claro, aquí podré poner una parte de la lápida, pero cuando la tenga. Habrá que venir aquí a poner la parte de la lápida correspondiente. Y eso es el tesoro, que no se nos olvide. ¿Qué coño? ¿O es que cuando vuelves ver las cosas de otra perspectiva o...? Coño, pero pilla las balas, ¿ves? ¡No puedo cogerlas! Ah, pues sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que se ha atascado? ¿No me deja? Que para poco me sirven. Solo para sacar algo de dinero. Ahí hay algo dentro, chaval. Vamos a machete. ¿Pero por qué no puedo coger las cosas? Espérate. Ya estoy contigo. Espérate. ¿Qué queréis? ¿Que vaya a buscaros? Por subnormal. Y por chulo. Mira la que me están dando. Los drogadictos estos. ¡Hostia lo de ellos que hay! ¿Y cómo hay tantos? Espera, espérate. Cabrón, me ha hecho un quiebro ahí, ¿eh? Es que había 6 o 7, ¿no? Estoy haciéndome el valiente. Aquí tiene que haber algo interesante. ¡Hostia! También infinito. Bueno, venga, nos lo vamos a pasar muy bien. Total. El DLC es lo nuevo. Eso ya lo jugaremos como haya que jugarlo. Que nos lo vamos a pasar de puta. Y no habíamos venido, ¿eh?
Muy buenas, Estin. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andamos? Mamacita, eres tú. No veo nada. Una foto. Un pájaro azul. En la plaza, ¿no? Ostras, ya recuerdo, pero claro, no me acordaba de nada de esto. Claro, para meter la otra bola aquí. ¡Coño! La llave de la guitarra, ya era hora, ¿eh? 10 de noviembre, la señorita Donna ha pasado a ser la hija adoptiva de la madre Miranda. Nunca me había sentido tan feliz. Desde que era una niña, siempre se ha avergonzado frente a los otros niños debido a una cicatriz de su cara. Después de que sus padres muriesen, se cerró a los demás y solo hablaba con Angie, la muñeca que su padre le hizo. Siempre estaré agradecida por la infinita compasión de Madre Miranda. Ah, vale, ya lo entiendo. 27 de noviembre. La señorita Donna parece contenta. Puede que sea mi imaginación, pero juraría que su muñeca Angie parece más real que antes. Hoy vino a verme al jardín y me habló a través de Angie. La conversación fue de lo más normal. Mencionó algo acerca de haber recibido un poderoso regalo de Madre Miranda. Dos días después, la señorita Donna me dio un ramo de flores amarillas y me dijo que las plantara en el jardín. Las planté enfrente de la tumba de la señorita Claudia. No sé si sería por el polen de las flores, pero empecé a marearme un poco. Esa noche, como si fuera un sueño, vi a mi difunta esposa. Se lo dije a Donna y pareció estar muy interesada. Me dijo que fuera mañana a verla, a su casa, y que si lo hacía podría volver a ver a mi familia. No sé bien a qué se refería, pero es tan agradable conversar con ella. Con esas flores, con esas plantas, te pones contento. Salimos por la ventana mejor, ¿no? Sí, sí, pero salieron un montón, ¿eh? No te gusta jugarlos, pero bueno, los disfrutas viéndolos, que eso está bien, ¿no? Total, juegos que os puedan gustar para jugarlos. Como yo los he jugado, ¡buah! Tenéis un montonaco, ¿eh? Y esto, pues bueno, pues, oye. Para disfrutar en plan peli. Está bien. Mira cómo caen. Oye. Que aguante, hijo. ¿Sabéis qué? Voy a cambiar la escopeta. A ver. Ahí estamos. Vamos a ir dándole duro. Juraría que por aquí había... Ah, míralo. Bueno, como no gasto... Creo que he pillado. Claro, es que si es antes de que salieran... No les hago nada. Ahora sí. ¿Qué es lo que tengo? Porque no sé qué he cogido. Foto de extraño pájaro, mapa del tesoro, foto de familia, collar de Luisa, llave del luthier, neonato de cuatro alas, con insignia, frasco piernas, manivela de pozos, etc. Por aquí iría a la parte para bajar. No sé si me habré saltado algo, ¿eh? Relájate. Venga, anda, acaba de salir, que si no me vas a dar mucha guerra. Ahí en el pechito. ¿Qué
en los huevos. Coño, que hay jaulas, ¿eh? Me encanta cómo vuelan. ¿No hay más? Parece que no. Eso es lo bueno, ahí disfrutarlo, joder. Eso es lo bueno. Vamos a meter las piernas, ¿no? Aquí. Las piernas de Rose, digo. Y bueno. Estamos aquí con... ¿Esto le resulta familiar? Vamos a ver si podemos cocinar algo. Carne de calidad solo aquí. Todo listo. Venga. Por favor, échele un vistazo a mis novedades. 760. Va, de momento no, ni voy a gastar. ¿A qué? No, ni me apetece. Voy bien de todo. Vendo los cristales. La vivianita de momento no sé. Carne de cristal, tengo 3. Angie, 28.000. La cabeza de la niña, de momento nada. Ganzúa, medicamento. Vale, vale, vale. ¡Oh, señorita Angie! ¡Tan adorable! Las adorable. Muñecas de porcelana están de moda. Adorable, adorable. Sí, sí. Esto es para construirlos. Para hacerlas. Bueno, venga. ¿Quieres comprar esto? Agotado. Comprar esto. Agotado. ¿Para que lo tenga o qué? ¿O qué? Hostias. Porque es como diferente, ¿no? Son planos. Gracias. Para fabricarlos yo, creo. ¿No vende ganzúas? Tener hambre. Tener hambre, tener hambre, sí, sí. Munición de escopeta. Yo aquí guardando. Y pensar que yo compraría esas cosas. Ya ves. Le compro esto porque creo en nosotros, ¿sabe? Cabrón. Pues yo te lo vendo porque me está ocupando espacio. ¿Qué te parece? Tiempos difíciles, Ethan. Hágame saber si encuentra algo más de valor. A pesar de ya habérmelo pasado, se disfruta mucho en gameplay porque puedes apreciar todos los detalles tranquilamente. Puede ser. Claro, yo que estoy aquí jugándolo y además mirando el chat, hablando un poco con vosotros, me lo paso muy bien, pero me pierdo cosas. Estoy seguro de que me pierdo cosas. No, no puedo estar tan atento. Pero bueno, está guay. ¿Era esto? Venga. Sí. Sí, yo tampoco es que tenga prisa. Yo lo disfruto. Le doy cañita. ¡Hostias! No me acordaba yo de este, ¿eh? La madre que me parió, pobrecillo. Pobre Ethan, digo. Pero bicho de los huevos. Corre, 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 corre. Cabrón. Me lo voy a reventar, ¿eh?
Lo voy a reventar vivo. Las heridas son graves, no duraré mucho más. Puedo oírle rugir fuera. Ni se inmutó cuando le disparé. Es como si fuera su juguete. Eso no es un lobo. No me digas. Aún así no moriré como un perro. Si consigo llegar al viejo molino, podría detenerlo. Podría protegerte. Estoy tan cerca. Mierda, tengo tanto frío. No siento las piernas. Lo siento mucho, Luisa. Por favor, perdóname. Pobre hombre. Hay que ir por lobo este, ¿eh? O lo que sea. Buenas, Westing. ¿Te ha hecho la bromita de Meloni? ¿Por? Ahí está el hijo puta, ¿eh? Ahí estás, hijo puta, ¿eh? ¡El culete! Pica, ¿eh? Cacho de cabrón. ¡Oh! Hay gallinas por ahí. Sí. Espera, que ahora estoy contigo. ¿Es él o es otro? Es él. ¿Qué? ¿No llegas desde ahí? ¿A que sí? ¡Escóndete! ¡Para adentro! ¡Hostia! ¡Que me engancha! ¡Mírale qué cabrón que me saca fuera! No sabía yo eso, ¿eh? Dale el ojo. Vamos. ¿Qué dices? Me mata. Me lo peto ahora. Me lo aprieto ahora. Lo he dicho esto. Cacho de cabrón. ¿Aquí hay algo? No. Solo gallinas. Vamos por ellas. Aquí la liaron y tiraron ese cacho, ¿eh? Ya había jugado. Tampoco demasiado, pero ya había jugado, sí. Entonces, si quiero ir al otro lado, ¿qué? Pues con salirme fuera ya me vale. A ver. ¿Por aquí? Ahora me doy la vuelta ahí. Están de ese lado. Cabronas. Pues tendré que pasar de alguna forma. Hostia, míralo. Tiene una maza, ¿eh? Tiene una Morningstar.
que hay más. ¡Hostia, qué susto! ¡Quieta! Ostras, le he dado un golpe al micrófono. No sé si lo habéis oído. Que me ha asustado. Mira que yo no me suelo asustar fácilmente. Me asustó el cabrón. No me quiero dejar esa parte. Quizá desde aquí sea... No. Sí. Pero claro, ¿valdrá la llave de la manivela esta para darle vueltas? No. Necesito una manivela específica que no tengo. No la tengo, ¿no? No, no la tengo, ¿no? ¡Qué putada! Me quedé sin gallina. A ver qué llego a ver desde aquí. Nada, macho. Está de asco esto, ¿eh? Si tiro para acá al fondo, ¿puede que haya algo? Podría haberlo. Sí, yo creo que es una manera de poder avanzar. Creo que me suena esto que disparándolo... Claro, esto es para seguir avanzando a la zona de muro. Pero claro, quiero antes coger alguna cosilla. Si es que se puede. No se puede, ¿no? No parece que se pueda. Vaya cacho de putada, tío. Claro, tú tiras por aquí, pero no hay ninguna forma de repasar la valla. No, no, no se puede, no se puede, no se puede. Esta de aquí, no sé si necesitaba... Bueno, es que está cerrada hacia el otro lado, macho. No me acuerdo cómo se hacían esas cosas. Habrá que seguir tirando, ¿no? Habrá que seguir tirando. Vámonos. Venga, que siga la fiesta. Un cerdillo. Cojonudo. Me parece fantástico. Hay animales por ahí, ¿eh? Hostia, cuidado que es feo, ¿eh? Cuidado que es feo el cabrón. Rodeo pig.
Hostia, ¿qué pasa? Que tardáis en palmar, ¿eh? Te estoy viendo. Laboratorio. Okay. Vamos a quitar el tranco de aquí, ¿no? No puedo pasar más allá. De momento no tengo nada. No tengo todavía la manivela para esta parte. Tendría que entrar al molino. Y vamos a ver si aquí... Mira, otra cosa. No tengo la bola. Otro puzzle. El tercer puzzle de la bola. Hay cuatro. Foto de animal extraño. Animal extraño, ¿eh? Ojo, animal extraño. Ascensor de la presa. Vale, pues vamos a guardar aquí. Son las 12 y 5 de la noche. Tengo bastantes cosas que hacer mañana. Así que lo dejaremos por aquí. Pero bueno, han sido 3 horas y 20 minutos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, entre unas cosas y otras, al final de juego, jugar, hemos jugado 3 horas. Pero ha estado bastante bien. Pues chicos, se os agradece acompañarme una tarde, una noche más, dependiendo de dónde... De donde seáis, siempre es un placer estar con vosotros porque lo paso bien. Estoy aquí bastante entretenido, me gusta estar por las noches con vosotros. Si falta alguien, hay veces, pues eso, que lo echo de menos, tío. Supongo que os pase a vosotros lo mismo. El día que yo no puedo o no hago directo, pues a lo mejor los que sois más asiduos, me imagino que quizá pues lo echéis de menos. Cuando ya tienes una rutina, ¿no? Pues se echan falta, yo me imagino. Y eso está bien, porque si lo estáis pasando bien, yo estoy contento de cojones, no os puedo decir más. Sabéis que tenemos por ahí Dark Light, ¿no? Que os lo he enseñado el otro día. ¿Os ha gustado alguno de vosotros? Bueno, se va buscando por ahí, hay gente que va entrando a verlo, gente de fuera del canal también. Habría que seguir con él, no sé si preguntaros, pero bueno, lo suyo sería acabarlo también. Lo único que se me empiezan a aglutinar un montón de cosas. Sinceramente sé que queda todavía tiempo para el DLC de Resident Evil 8. Pero me apetecía mucho darle ahora algo diferente. He estado dándole mucha caña a Metroidvania, mucha caña a plataformas. Me encantan, lo he pasado muy bien. El último juego, Moon Scars, ha sido una auténtica delicia. Si no sabéis de lo que estamos hablando, si no sabéis alguno de vosotros qué juego es, no lo habéis visto, os insto a que lo veáis o lo juguéis ya, lo probéis por vosotros mismos, porque es un juego fantástico, muy, muy bueno. La única pega que en consolas parece que estaba fallando y están arreglando todavía cositas. Pero en PC funciona perfectamente. Tiene algún problemilla que no te fastidia la experiencia. No es perfecto precisamente desde ese punto. Ha sido creado por un equipo pequeño, pero un muy, muy, muy buen desarrollo. Muy buen juego. De verdad, ¿eh? Y joder, tengo muchísimas ganas de ver cómo se desenvuelve Scorn al final. Porque, ¿qué será de Scorn cuando lo toquemos? Tantos años. Yo no sé si habréis oído hablar de Scorn allá por el 2014 o por ahí, pero yo ya en 2014 estaba pendiente de él. En 2015 se empezó a saber un poco más, que hubo gente que ya empezó a enterarse de cosas, y estamos en 2022, no os digo más. Han sido bastante tiempo, iba a salir hace años. Ha tardado mucho en desarrollarse este juego. A ver qué es lo que nos encontramos, espero que no sea... un sabor agridulce o más bien amargo, como pasa con algunas producciones. Deseo que sea lo mejor porque es un juego que tenía en la mente con mucha ilusión esperándolo hace años, cuando los gráficos no eran tan buenos. Y ahora mismo pues no sé cómo lo veremos, lo vemos con otros ojos, ¿no? Más experiencia, más juegos, más producciones, mucha más competencia. Y siempre es inevitable, pero acabamos comparando las cosas, ¿no? Porque cada vez que vas a jugar, también a la hora de decidir que vas a jugar, prefieres jugar lo mejor, ¿no? Si no tienes tanto tiempo. Y si tienes mucho tiempo, pues igual, porque es que el tiempo da igual que te pases las 24 horas del día jugando videojuegos, que el 50% no los vas a poder jugar porque no vas a tener tiempo para ello. Eso está claro. Un grupo de Discord. Tengo Discord. Hay Discord para el canal. Hay Discord para el canal Steam. Está todo siempre en la descripción. Leed un poco más, cabrones. Espero que esté brutal. Además coincide en viernes, por lo cual de puta madre, porque a mí me pilla bien. A mí me pilla bien el viernes.
En principio, vamos, no sé cómo se me puede llegar a torcer un viernes, pero los viernes a mí me van bien. Yo creo que es el día que mejor me va. Así que de puta madre. Chicos, eso, que un placer, que seguiremos con este primero, ¿no? Acabamos este primero, ¿no? Vale, tío. Sé bienvenido y échale paciencia si no contesto en el momento, que es que como no hay mucha actividad en Discord, hay veces que se me olvida entrar y ver qué ha pasado. Lo siento. Pero es que nadie habla, nadie hace nada, y no sé, no somos muchos, tampoco hace nada nadie. Pero bueno, podéis ahí promocionar vídeos vuestros, tenéis una sección para eso. Podéis dejarme algún mensaje, podéis comentarme alguna cosilla, o sea, está bien. Bueno, chicos, que me alargo más, ¿eh?, que los días de verano. Espero que paséis buena tarde, buena noche y a seguir bien. Sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.